Hola amigos, pues en esta tarde, pues ahora sí que acá voy a cortar unos nopalitos, porque de hecho, pues este es el terrenito de mi hija Clarita, pues de hecho ella, me dijo que tenía acá, los nopalitos, tiene tiernito, nos dijo, por eso venimos a cortar unas hojitas, amigo. Acompáñenme al final de este video, amigos. Pues de hecho, amigos, pues acá ya ando consiguiendo unas hojitas, amigos. Hola amigo, pues el día de hoy acá voy a cortar unos nopalitos tiernitos, lo que voy a cortar el día de antier, pues ayer no me dio tiempo de prepararlo, pues ahora voy a hacer un rico molito para llevarlo a mi esposo, porque de hecho él se fue al campo a trabajar y entonces voy a dejarle comida y ahora sí que acá voy a preparar un rico molito y de igual manera pues acá voy a mostrar los ingredientes que voy a ocupar. Acá ya tengo unos chiles guajillos, acá ya tengo un poco de sal, acá tengo un poco de aceite para freírlo, acá tengo un pedacito de cebolla y tengo unos dientes de ajo y acá tengo un poco de comino para agregar el molito para que le dé rico sabor, amigos. Acompáñenme al final de este video, amigos. Pues de igual manera acá tengo harina para este es más seca para preparar un molito porque sabe más rico con la más seca que con la masa, sabe muy exquisito, entonces con la más seca sale bien rico la comida, por eso voy a echarle la más seca, amigos. Acompáñenme al final de este video, amigos. Así los voy cortando en trozo y ya así en cuadrito para que se fríe bien. Conseguí están bien tiernitos. De igual manera, amigos, acá voy a poner mis chilitos para que se cocen en lo que voy a cortar mis nopalitos. Acá ya pongo mi pocillo a la lumbre para que se cocen mis chilitos para moler, para acompañar la harina, amigos. De igual manera, amigos, pues ahora sí que acá les agradezco mucho por participar en mis videos. Pues acá les mando un cordial saludo para todos mis suscriptores, para todos los que me están
apoyando en ver mis videos. Le agradezco mucho, amigos, así que la verdad pues me siento un poco triste por quitarle un poco de su tiempo. Pues ustedes que participen conmigo, pues ahora sí que les agradezco mucho, amigos, pues como acabo de decir, que les mando un fuerte abrazo a todos los mis suscriptores que me están dejando un lindo comentario, que pues yo la verdad pues pues a veces cuando mi nuera se pone a leer los comentarios, tan lindos comentarios que ustedes me ponen, pues muchas gracias, amigo. Pues ahora sí que pues yo también pues lo valoro a ustedes también por por apoyarme, por poner comentario tan lindo que habla. Pues yo de mi parte me siento feliz y me siento contenta con ustedes, como ustedes ponen lindos comentarios y tan bonito que habla. Pues cuando uno escucha, cuando uno lo entiende, pues se da una cuenta de lo que hablan ustedes. Pues muchas gracias, amigos. Pues acá les mando un fuerte abrazo y saludos para todos y suscriptores, amigos. Muchas gracias, amigos. Ahora pues ahora sí ya ya está mi cebolla, pues ya lo eché entre el aceite. Ahora sí ya voy a freír mis nopalitos para que no se quemen mi cebolla, para que se cocen igual, amigos. Ahora pues ya eché todo el nopalito, como usted que está tiernito también. Y entonces pues ahora sí que acá lo voy a dejar para que se cose así en vapor. Y ya que esté cocidito, entonces ya en lo que muevo el chile con la masita que le voy a agregar, entonces es que también se hace poquito, porque como está tiernito se hace poquito. Entonces lo eché todo, ahora pues ahora sí que lo dejo para que se cose el vapor, amigos. Ahora pues le agrego tantita sal para que le dé el sabor. Pues es una comida rápida y sencilla, porque pues eso es lo que voy a preparar pues para llevarlo al campo. Y de hecho pues no voy a llevar la cámara, porque como me voy lejos, amigos, pues ahora sí que
pues acá los preparo para que, pues ahora sí que, ya que esté mi comida, pues tengo que ir al campo, amigos. Pues de igual manera, amigos, el colorcito ya se está cambiando porque ya se está cociendo al vapor y ya se está cambiando el color. Y ya que se cuece otro poquito, ya el baboso que tiene también se apaga solito y entonces ya se puede agregar la masita. Como está tiernito, se cose bien rápido. Pues de hecho acá ya tengo preparado la salsa y nada más lo voy a poner para que quede finito el molido, porque a mí no me gusta así con todo y la cáscara de chile. A veces no se muele todo, entonces no se muele bien, entonces pues a mí me gusta hacer el molito así finito, así para que sabe más rico. Pues la verdad, mi salsita quedó bien finito. Así como le agregué la masita, pues ahora ya se quedó listo mi molito. Pues la verdad, pues a mí se me antojó comer un platito de molito porque se me quedó, se ve que quedó delicioso. Pues como alcanzan a ver, quedó espesito y bien finito mi molito, amigos. Pues de hecho, pues gracias a mi mamá, que ella también, antes, cuando vivía mi papá, bien que le gustaba a mi papá comer molito de nopalito, mi mamá siempre lo hacía. De hecho, gracias a mi mamá que nos enseñó, pues nosotros también tenemos que, cuando nos gusta comer molito, pues así tenemos que prepararlos. Ahora, amigos, pues ahora sí ya quedó mi molito, quedó espesito, se ve que salió delicioso. Pues ahora, sí que les agradezco mucho por participar en mis videos. Pues ahora sí que muchas gracias por participar al final de mi video. Pues ahora sí que mi molito ya quedó y acá ya voy a echar unas tortillitas para mi esposo también. Pues ahora sí que acá me despido de ustedes, amigos, que como voy a ir lejos también, hecho, pues la hora casi ya va a dar también. Entonces, pues acá, pues me despido de ustedes, amigos. Muchas gracias por participar en mis videos. Y muchas gracias por por dejar lindos comentarios también, amigos. Pues ahora sí que les agradezco mucho, amigos. Muchas gracias, amigos. Que Dios los quiera y que Dios los protege donde quiera que estén, amigos. Nos vemos en el próximo video, amigos. Gracias.